Cortés, es un honor tener esta visita de sus majestades. Pedimos... Si podemos, porque estamos cargando los paraguas, vamos a recibir al ángel con un fuerte aplauso que nos trae... Viene con sus pajes, con toda su corte. Él es Melchor. Se bajan sus pajes para ayudarlo con su vestimenta. Y por supuesto, el padre Miquel Sagasta Goite, la señora vicealcaldesa, lo van a recibir. Un aplauso para Melchor, el rey Melchor. Bienvenido. Qué honor. ¡Qué alegría! Y seguidito del rey Melchor que viene con su Melchor. Recibimos a su majestad, el segundo rey mago, que nos viene a visitar. Ahí está el rey Gaspar. Bienvenido, rey. Lo recibimos con un fuerte aplauso también. Bienvenido, Gaspar Goitia. Con la señora vicealcaldesa, por el regidor Juan Bautista, dándoles el recibimiento que se merecen. Bienvenido. La comisión de recibo lo acompaña al ingreso del palacio y la misma comisión de recibo trae a las sus majestades al balcón, donde ya está el señor alcalde. Hacer un poquito para atrás. Nos trae suerte y la visita de los un poquito reyes más para que podamos. Vamos a darle ahí. Gracias al Creador del Universo por esto. Y escuchamos al Padre Miquel Sagasta Goitia, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Un año más, Señor, queremos darte gracias por esta noche tan especial dentro de nuestro tiempo de Navidad. Nuestra ciudad de Puerto Cortés se siente dichosa, feliz, porque sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han querido acercarse a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Sabemos que ha sido, majestades, un viaje largo, pero seguro que no se arrepentirán. Aquí el cariño de nuestro puerto, de cada una de nuestras familias, de todos los que también están en comunión con nosotros, en todas nuestras comunidades, en todos los sectores de nuestra ciudad, de nuestra parroquia, de nuestro municipio, se sienten realmente felices de tenerles aquí en su casa. Pues siéntanse en familia, gracias por el esfuerzo y unidos a todo el mundo, les deseamos esa feliz Navidad llena de ilusión, de esperanza, de vida, que este nuevo año 2016 nos traiga los mejores deseos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Amén. Muy buenas noches.
a todos y todas los presentes, al Padre Miquel, autoridad de la Iglesia Católica en nuestra ciudad, y a nuestros invitados especiales, nuestros invitados que siempre llegan en esta fecha, nuestros tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, bienvenidos a Puerto Cortés, una ciudad que siempre los ha querido y los sigue queriendo, y que se siente orgullosa de poder contar con ustedes el día de hoy. Feliz Año Nuevo a todo el pueblo de Puerto Cortés, a todos los que hoy nos escuchan por los diferentes medios, todos los que están aquí presentes. Nos sentimos siempre orgullosos, agradecidos con Dios por esta bella noche, este clima fresco que tenemos, y pensando y queriendo siempre que este año sea un año de muchos éxitos, de muchos logros para cada una de las familias porteñas. Que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros, y la llegada de los tres Reyes Magos nos traen esas buenas nuevas para que logremos todo lo que nos propongamos. Que Dios nos brinde salud, que Dios nos brinde trabajo, y con eso llega la prosperidad para poder seguir siempre saliendo adelante con cada uno de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestras amistades. Recordando que este es un año de la solidaridad, este es un año de amor al prójimo, que cada uno de nosotros debe tener presente siempre eso, que entre más apoyemos y contribuyamos con nuestro prójimo, lo estamos haciendo con nosotros mismos. Felicidades, Dios bendiga a Puerto Cortés, y bienvenido de nuevo los tres Reyes Magos. Muchas gracias. Bienvenido. Salamu alaikum. Ana el Malik Melchor. لقد جئت إلى هذه الأرض مدينة كورتيز في هندوراس من أراض بعيدة لأشارككم في فرحة تامة وهي مولد ابن الله من مريم العذراء. Mi rey dice: Hola, soy el rey Melchor. He llegado a estas tierras de Puerto Cortés, Honduras, desde tierras lejanas, para compartir con todos ustedes la alegría del nacimiento del Hijo de Dios. وقد جئت من القارة الأوروبية حاملا معي التمنيات والبشائر وأنتظر أن تكون هذه الليلة ليلة حقيقية للقاء مع الرب يسوع المسيح المخلص. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les traigo desde el continente europeo muchos saludos y buenos deseos, esperando que esta noche sea un realmente compartir con Dios. Aplausos a su majestad Melchor. En estas palabras, saludamos a su majestad Melchor. Gracias por ese mensaje que nos ha traído a Puerto Cortés. Vamos con el segundo. Hello, people of Puerto Cortés. My name is Gaspar, and I come from distant land. I have made a long journey looking for the God who became man and was born here in this place. Hola, pueblo de Puerto Cortés. Mi nombre es Gaspar y venimos de tierras muy lejanas. Hemos realizado un largo viaje buscando al Dios que se ha hecho hombre y ha nacido aquí, en este lugar. We have desert towns and mountain tours, and we are finally here very grateful to you all for your great reception. They are a city with very cheerful, loving, and friendly people. Have we celebrate together with the great unity and sympathy that characterizes them.
Mi rey dice, hemos recorrido desiertos, pueblos y montañas, y finalmente estamos aquí, muy agradecidos con todos ustedes por su gran recibimiento. Son una ciudad con personas muy alegres, cariñosas y cordiales. Espero que celebremos todos juntos con esa gran unidad y simpatía que les caracteriza. In our journey to get here, we met children in many places and all are very nice. But the children of Puerto Cortes are the most special and have been they who have given youth happening with their smile. And love so very special greeting to all them, and the applause is for you. Thanks. Miss Lay dice, en nuestra travesía conocimos muchos niños de muchos lugares, pero los y muy agradables, pero los niños de Puerto Cortés son los más especiales, porque son ellos los que nos han regalado su alegría, con su cariño y felicidad. Así que es para ustedes el saludo muy especial y para todos ustedes los aplausos. Gracias. Palabras. Saludos para el rey. En estos momentos pues ha concluido su discurso. Loma Tamuricud. Gundata anahalahu maya gunyong le bari na niya abay nari niho Baltasar Niribe buchay na liya wago lida get disa tiflas aria heine bari na aba ayura niho le buidupe tida get sungwa ni luhise go mawungu bari na waya aba katay le lumbe gunwada Wasami na ruluago tida wani. Ora le, awahaligib ga sunti gabafu, lau isay irung le, lugawara la, larihi lau abagari, luwadere ge guhung walung, sumut. Inay hindi ma irahinyo, hada ga irahinyo, anya haya gunyo le, ariya hayne, lisani, waguchi bungyu, itara la. Mi rey dice, en esta noche, hola niños y ciudadanos en general, mi nombre es Baltasar y estamos aquí con el propósito de traer el mensaje de amor y aprovechando para bendecir al Rey de Reyes, nuestro amado Jesús. Venimos cansados, pero llenos de dicha y amor y asimismo queremos expresarles un fraternal saludo. Gracias a Rey Baltasar. Estos han sido los mensajes de los tres Reyes Magos, nuestra visita oficial. Procede entonces a la entrega del bastón de mando. Por este momento que ellos lo reciben, se convierte en el puerto. Escuchamos al señor alcalde en la entrega en estos momentos. Hacemos entrega oficial del bastón de mando de la ciudad de Puerto Cortés. Para que sean nuestros tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, para que nos gobiernen durante el día 6 de enero y nos den toda esa sabiduría y toda esa dirección para seguir haciendo de Puerto Cortés una ciudad que se desarrolle día a día. Muchas gracias, reyes, por venir desde tan lejos a gobernar nuestra ciudad. De esta manera, pues también nosotros agradecemos el gesto de habernos visitado, nos seguirán visitando mañana, luego al mediodía van para Cuyamén y en sus manos está el mando de Puerto Cortés, el bastón de mando por este día. Bienvenidos, felicidades y gracias nuevamente. La Iglesia Católica, Padre Miguel Sagastagoya, gracias Reyes Magos y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias. En el solamente nada de